La Mesa de la Unidad Democrática hará un simulacro de cara a la recolección del 20% este sábado 22 de octubre. Los tribunales penales de los estados Aragua, Bolívar y Carabobo anularon la recolección del 1% de manifestaciones de voluntad presentadas por la Mesa de la Unidad Democrática. En menos de 24 horas capturaron en territorio venezolano al guerrillero Luis Albeiro Cortés, alias Culebro Viejo, uno de los jefes del ELN. El Tribunal de Competencia le otorgó al exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, medida cautelar de arresto domiciliario. El líder del opositor Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, solicitó una renegociación del reciente acuerdo de paz para garantizar que no haya impunidad.